voy a dar la palabra a Martín Mondino, el presidente de la Liga Metropolitana. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por participar de la primer Winter Cup. Cuando arrancamos con esto teníamos un montón de incertidumbre, qué equipo iba a tener, si iba a llegar hasta Pilar. Y la verdad es que nos llevamos una excelente sorpresa y de todo el grupo de trabajo estamos muy emocionados de la competencia que se vivió acá, con muchos jonrones, con muchas definiciones muy lindas. Así que bueno, quería agradecer a todos los padres que colaboraron, a los dirigentes de los clubes de Buenos Aires, de Daón, de Vélez, de Júpiter, de Biferro, a nuestros amigos de Arias y Cachorro por participar, y bueno, a Florencia, a Silvina y a Dan, Pilar, y bueno, muchas gracias a todos y el año que viene lo vamos a esperar con más equipos seguramente y con muchas más ganas. Muchas gracias a todos. Primero vamos a hacer una entrega de una plaqueta conmemorativa a la directora general de deporte del municipio. Donati, que se acerque. Hace entrega de la plaqueta Martín Mondino, presidente de la Liga Metropolitana de Béisbol. Fue para Arias de Córdoba. Entrega a Esteban Aquilona, miembro de la Comisión Directiva de la Liga Metropolitana de Béisbol. A continuación, un fuerte aplauso para el equipo que terminó tercero, Cachorros de Salta. Entrega Damián Menjato, tesorero de la Liga Metropolitana de Béisbol. Felicitaciones a los Torres. Vamos a Marcelo Daña que se acerque para entregar la copa al subcampeón del Club Atlético Parkfield. Vimos a la directora de deporte del municipio de Pilar, Florencia Donati, que le da entrega de la copa al equipo campeón, el Club Down. We'll be right back.
Esperamos que lo hayan pasado muy bien estos últimos tres días. Buen regreso a las delegaciones de Águilas y de Cachorros y los esperamos a todos el próximo año para la segunda edición de la Winter Cup.